estamos aquí en Teruel, que se disputa la Baja Aragón. Soy Sara García, soy piloto de rally y el año pasado quedé campeona del mundo de bajas. Llevo disputando rallies 12 años, me encantan. Y bueno, nuestro próximo objetivo es el Rally Dakar 2019. Mi nombre es Javi Vega, soy profesional freeskier, o sea, esquiador de freestyle, y creo que la auténtica aventura es hacer un Dakar a pelo, sin asistencia y sin nada. Y creo que Sara es capaz de terminar este Dakar y bueno, yendo los dos en Maluk Moto, pues podemos hacerlo muy bien. Estaría brutal si el objetivo final sería la primera mujer que acaba un Dakar en Maluk Moto. Más dura del rally más duro del mundo. El 6 de enero es una fecha muy importante para todos, es un festivo, es el Día de Reyes, los niños son los estrella de esa jornada, pero el 6 de enero del año 2019 va a ser un día muy especial para la persona que nos acompaña hoy. Es Sara García, piloto de motos, que en este 6 de enero de 2019 va a comenzar el Dakar, su primer Dakar, el sueño de su vida, la primera mujer que se inscribe en la categoría que ahora se llama Original, que en los últimos años es como, conocida como Male Moto, y se va a lanzar a esta gran aventura, si todo sale bien y conseguimos, Sara, muy buenas, todo lo que necesitamos, que no es poco, ¿no? Hola, pues sí, bueno, de momento hemos dado los primeros pasos, ¿no? Pero todavía queda para llegar al 6 de enero y para llegar en condiciones. Bueno, antes de llegar al 6 de enero tenemos que inscribirnos en el Dakar, paso principal e imprescindible, que se cierra el 20 de septiembre, nada, este jueves. Sí, bueno, estamos ya preinscritos, ¿no? Pero al final hay que acabar de pagar esa inscripción. Tenemos que dar nuestro ok de inscripción este día 20 de septiembre. Y bueno, luego para pagar el total de la inscripción, pues tenemos algo más de tiempo. Al final tenemos una parte, pero bueno, todavía nos falta algo de presupuesto, porque entre la moto, el kit que hay que montarle, porque vamos a ir con moto nueva, la vamos a dejar descansar ya. Vamos a ir con moto nueva para evitar pues todo tipo de fallos de kilometraje. Entonces, bueno, todo eso va sumando al presupuesto y al final aún nos queda un poquito para poder llegar. Porque la carrera del Dakar es dura, ahora hablaremos de ella, pero la carrera pre-Dakar no le quita mérito a la historia, ¿eh? Yo la carrera pre-Dakar es la que menos me gusta. Bueno, el previo a cualquier carrera, ¿no? Al final yo trabajo en Madrid, me da para pagarme mis gastos y para ahorrar un poco, pero este deporte es muy caro. Y sin mis patrocinadores al final no podría hacerlo, ¿no? El Dakar ya es como el sumum de este deporte, ¿no? Los precios son astronómicos y bueno, cada movimiento que haces es un por cien en tu cuenta. Entonces al final, pues sin la ayuda de estos patrocinadores externos, pues no podría ser posible. También es una prueba muy mediática, o sea, está en todas las televisiones, en dos telediarios, tiene una hora en televisión española cada día durante todas las dos semanas de la prueba. O sea que bueno, al final todo eso mueve también muchos millones de euros, ¿no? Que es de lo que al final de lo que vive la organización y de lo que tira. Entonces, bueno, pues ya que vamos a tener mucha repercusión, porque vamos a ser la primera mujer que compite en esta categoría sin asistencia,
pues intentar aprovechar el tirón, que los patrocinadores se animen para apoyar este proyecto, que creo que una mujer pionera en este mundillo es algo para apoyar. Y bueno, que aprovechen también toda la repercusión mediática que vamos a tener. ¿Qué significa ir sin asistencia al Dakar? Porque la gente igual está viendo en casa y hay mucha gente que controla mucho de esto y comprende mucho lo que supone eso, pero ¿qué significa ir a una categoría como esta sin asistencia exactamente? Al final es que tú no vas a tener mecánico, o sea, no vas a tener una asistencia propiamente dicha, que es eso, la gente que te acompaña para hacer labores externas a las de pilotaje, ¿no? El no tener asistencia, que supone en un Dakar, bueno, que tu tiempo de descanso, si ya es reducido porque las etapas son muy largas y tienes que pilotar durante muchísimas horas, los enlaces son larguísimos también, etcétera, etcétera, cuando llegas no tienes a nadie al que tirarle la moto para decir: oye, me ha pasado esto, 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 hay que revisar esto, esto, esto. No, o sea, todo eso lo tienes que hacer tú, restándole tiempo a tu descanso, más comer, hidratarte, pintar el roadbook, preparar todo lo del día siguiente, montar la tienda de campaña. Bueno, un poco, es muy duro, pero ahí vamos. Tú te has vuelto loca. Bueno, al final, esto llevábamos pensándolo todo el año, ¿no? Pero después de ir a la presentación en Barcelona, después de saber el formato de carrera exacto que iba a ser, al final nos decantamos por esta participación, ¿no? Porque aparte de ser menor el presupuesto, veíamos accesible que el poder finalizar la prueba en este año, ¿no? Se dan ciertas cosillas que la hacen más viable. Son menos días de carrera, son 10 días en vez de 14. También es toda arena, eso es un pro y un contra también. La arena es durísima, más en Perú, es muy fina, las dunas son muy caóticas, no tienen un raciocinio lógico, no son como en Marruecos, que si da el viento por aquí es cortada y del otro lado redonda, no, aquí son muy aleatorias, entonces va a ser un Dakar muy duro, pero bueno, al final si lo queríamos hacer tenía que ser así, o sea que al agua patos. Directamente, ¿hay agua en la piscina? No, da igual, venga. Con este charquito nos vale, porque Sara lleva soñando con el Dakar, no sé, ¿cuántos años? Bueno, al final yo he nacido con el Dakar, ¿no? Mi padre casi no llega a mi nacimiento porque estaba en el Dakar, o sea que al final he nacido con el Touareg aquí puesto. O sea que, bueno, yo creo que para todo el aficionado y la gente que compite en el mundo road, el Dakar es la carrera por antonomasia y al final, bueno, es un sueño para todos los que compiten, sobre todo en rally, ¿no? Que es lo más similar. Entonces, bueno, hay que aprovechar las oportunidades, aunque sea muy duro llegar hasta ellas. Al final tienes que luchar y bueno, es lo que estamos haciendo, intentando sacarlo adelante. Porque en los últimos años siempre hablabas, bueno, próximamente, en las próximas temporadas intentaré ir al Dakar, es mi sueño, bueno, a ver, estudiaremos, analizaremos, miraremos, no sé si ha sido esa reducción de jornadas y esa limitación a Perú y a las dunas, a la arena, lo que te ha decidido, o ha habido más cosas que se han... No, al final no hemos conocido, como si dijésemos, la estructura de carrera hasta justo antes de verano. Nosotros ya teníamos pensado participar el año que viene. Creo que no me he querido anticipar, ¿no? El Dakar es una carrera muy dura, es una carrera que hay que tenerle respeto porque realmente es complicada y bueno, también tiene sus riesgos. Así que he querido prepararme bien, no me quiero volver para casa en la segunda etapa, o sea que yo quería ir cuando estuviese realmente preparada.
El año pasado, cuando al finalizar, sí que me sentí preparada. Creo que aún quedan cosillas que retocar, bueno, pues de mecánica, ¿no? Sobre todo de cómo gestionar el tiempo, la cabeza. Hay aún cosas por organizar por ahí dentro, pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino, que tenemos mucha experiencia ya en el mundo de los rallies y que realmente si no me viese capaz de poder finalizar este reto, no me afrontaría. La moto no es esta, ya hemos dicho, pero ¿es como esta? Sí, es el mismo modelo, lo que pasa que es del año siguiente, más nueva, lo que pasa que bueno, es prácticamente igual. Luego el kit va a ser diferente, el kit de navegación también. Vamos a llevar una cúpula, bueno, todo el sistema de navegación F2R va a ser igual, pero va a cambiar un poco la estética y también todo el tema de depósitos, porque necesitamos más autonomía. Entonces, bueno, va a haber que engordarla un poquito más. Y va a haber que fortalecer también la musculatura para poder con todo esto, ¿no? Sí, supongo. Vengo ahora de mi nutricionista, de Paz, y bueno, hemos ganado 1 kilo en 1 mes de masa muscular limpia, o sea que vamos por el buen camino. De momento, ahora estos meses van a ser bastante duros, con una vida social un poco limitada. Pobre. Lo siento, mis niñas, me tenéis que esperar a enero. Pero bueno, mis amigos me entienden perfectamente, saben que ahora hay que estar 100% enfocado en lo que hay que estar. Y nada, en enero me volveré a la vida normal. Volver a la vida en enero, Sara. Claves para poder acabar este Dakar. ¿Dónde puede estar tu punto fuerte para que digas, venga, esto me favorece? Bueno, yo creo que sobre todo por ir en Malemoto, ¿no? Por ir sin asistencia. Yo creo que lo que mejor me va a venir es la cabeza que he estado cultivando estos años, ¿no? El ver que no vale para nada salir a fondo en 20 kilómetros te has matado. Entonces, bueno, más todavía en esta categoría hay que ir súper tranquilo, no se puede romper nada de la moto. Intentaremos no caernos, pero ya me han dicho que eso es imposible en las dunas de Perú. Me lo ha dicho el gran Armand Monleón, o sea que es DL, dice que creía que era un beginner total el primer año que las pisó. Yo no me lo quiero ni imaginar. Así que nada, preparadas para hacer la croqueta y levantarnos sin que nos pase nada ni a la moto ni a mí. ¿Eso también se entrena? ¿Cómo tirarte de la moto? Bueno, al final son reflejos y es agilidad, ¿no? Sí, también se entrena. Porque evidentemente te vemos todavía las marcas, ¿no? Del susto, del gran susto que nos has dado esta temporada, esa caída en Marruecos, ¿no? Sí. Precisamente entre dunas. Sí, fue, bueno, en Marruecos hay unas horas que está el sol arriba y entonces en las dunas no se ve nada, se ve todo plano. Como si fuese como en la nieve, ¿no? Entonces yo solo veía que era una subida, pero claro, la subida era la duna siguiente, pero en medio había otra duna. Y bueno, era una duna cortada de 6 metros y cuando la vi es cuando ya la rueda de adelante estaba en el aire. Entonces nada, a partir de ahí ya dije no, y ya no me acuerdo de más, ya perdí el conocimiento y lo siguiente que recuerdo ya es en el helicóptero, o sea que... Bueno, intentar eso, que de todo se aprende, ¿no? Intentar que todas estas cosas no se repitan. Sí que es verdad que esa etapa salíamos todos en plan Le Mans, ¿no? Todos en línea. Era como mucha adrenalina. Yo esperé, ya me dijo mi padre, ten cuidado, que hay mucho que perder y poco que ganar en esta etapa. Y bueno, yo salí muy tranquila, ¿no? Dejé salir a toda la marabunta. Pero luego, cuando empiezas a adelantar a gente, pues te vienes arriba. Y yo veía que pillaba mucha gente y que la verdad que iba súper cómoda, pero claro, al final un pequeño fallo, bueno, pues te puede dejar en blanco. 2 clavículas rotas, 1 neumotoras, 2 meses de recuperación, ¿o cuánto ha sido al final? Sí, más o menos un par de meses hasta volver a competir. ¿Y ha sido peor la recuperación física o la psicológica? Bueno, la psicológica, sin duda. Las clavículas al final, sobre todo cuando te operan, yo me las había roto ya, pero no me habían operado.
Pero bueno, al final el traumatólogo, después de operarme por la tarde, subió a la habitación y me dijo, mueve los brazos. Y yo, ¿cómo? ¿Perdona? Está roto, no puedo. Pero sí se podía. Entonces, bueno, al final es algo que, después de todas las lesiones que he tenido, ¿no? Es una lesión fácil. Pero bueno, también el cómo, claro, no me podían evacuar, o sea, cómo tuve que llegar hasta España, tal, fue bastante trambólico. Entonces, pues no me podían repatriar en avión por el neumotórax, por los cambios de presión, que no se desprendiera la pleura. Entonces, bueno, al final no tenían una ambulancia medicalizada para que me pudiese subir hasta el ferry. En el ferry había súper marejada cuando íbamos a cruzar. Bueno, se alinearon todos los planetas y Murphy vino a verme. Pero yo creo que eso también te hace ser más fuerte, ¿no? Y ir con, no sé, con más ganas. Al final todos son experiencias de vida que yo creo que te hacen eso. Tener más caparazón, un caparazón más duro, y bueno, pues de todo se aprende, de eso también hemos aprendido que hay que aflojar un poquito. Lo llaman resiliencia, ¿no? Sí. Aprender a ser más fuerte con las adversidades que va superando poco a poco. Sí. También a superar ese momento crítico de, ¿y ahora me subo a la moto y si me caigo? Sí, realmente fue muy difícil. Claro, yo empecé con la moto pequeña que tengo, ¿no? La de motocross, que es una 2,5, es mucho más ligera que esta. Y bueno, me acuerdo, me llamaron de otro medio de comunicación para rodar una entrevista y claro, yo tenía que ir con la moto que corría. Y yo no la había cogido, o sea, había cogido la otra 3 veces. Fui al circuito y cuando la cogí dije, pero ¿cómo podía yo con esto? No, o sea, no me entraba en la cabeza, me parecía imposible que yo pudiese conducir y pudiese levantar esta mole, ¿no? Y bueno, al final, poco a poco, pues entrenando y echándole horas, pues vas cogiendo otra vez ese nivel. Y bueno, ahora, si está llena de gasolina me cuesta, pero así vacía todavía puedo con ella. La vemos ahora pegar 4 vueltas por aquí. Rápidamente. Bueno, ¿vas a ir sola al Dakar? ¿Sola, sola? Sí, bueno, en principio. ¿Alguien se va a animar a acompañarte de turismo o no? Vendrá mi chico conmigo, o sea que estaré bien cuidada, mamá, no te preocupes. Papá duerme tranquilo, o papá aunque, va también. Aunque, bueno, no creo que lo pueda sujetar porque en el Mersuga Rally íbamos a ir juntos también y el primer día me dijo, yo creo que puedes sola, y fue la última vez que lo vi. Luego me lo encontré alguna vez por el campamento, o sea que, bueno, él lleva otro nivel, ¿no? Va rapidísimo, va fortísimo, entonces, bueno, es un apoyo que él esté allí, que lo haya, así que nada, a ver si entre los dos podemos animarnos mutuamente, aunque me han dicho que en Sudamérica no te hace falta que te apoye nadie de dentro porque está todo lleno fuera de espectadores, o sea que, bueno, intentaremos que todo el apoyo posible transformarlo en energía. Y cuando llegues a cada meta vas a tener esperándote tu baúl, que se llama Male en francés, ¿no? Nos explicabas antes, que es el nombre que se le daba a esta categoría en los últimos años. Tu baúl con todo lo necesario para apañarte mecánicamente con la moto y ya. Y bueno, nadie puede echarte una mano, otro piloto, yo qué sé, a lo mejor te puede echar una mano a alguien que esté allí. Otros pilotos, o sea, entre pilotos siempre nos podemos ayudar, ¿no? Pero otro mecánico amigo de no. No. Ni mecánica. Nadie más puede tocar tu moto. Entonces, bueno, al final eres tú porque el resto está como tú y tampoco tiene mucho tiempo. Entonces, bueno, al final es lo que te decía antes, intenta romper las menos cosas posibles para dormir lo máximo posible. Eso es, y cuidarla bien, ¿no? Sí, y lo que me comentabas de la caja. Sí, en esta categoría lo único que te lleva a la organización es una caja, bueno, un baúl de 80 litros donde tienes que meter pues todo, la ropa, las herramientas, todo lo que tengas que llevar, y luego te lleva a la tienda de campaña, fuera del baúl, un juego de llantas con neumáticos y el saco de dormir.
Entonces eso es lo que tendrás esperándote a la llegada de tu etapa. O sea que para calcular tus 80 litros de equipaje, además del champú y la ropa, tienes que calcular lo que necesita la moto. Va a ir al milímetro. Es divertida esa preparación de equipaje, supongo, ¿no? No sé si has hecho pruebas de lo que cabe y de lo que no. Pues todavía no, porque acabo de hacer el pedido de los recambios hoy, así que en cuanto me llegue empezaré, ya me veré tutoriales de cómo doblar los calcetines para que ocupe lo menos posible. Sí, que de cuántos tornillos necesitabas o cuántas llaves o no sé. Sí, bueno, al final vamos a tratar de unificar lo máximo posible toda la tornillería para evitar llevar herramientas, distintos. Entonces... Bueno, al final son todo pequeñas triquiñuelas, ¿no? También, pues como aquí, llevar herramienta dentro, o sea, en la moto, llevar recambio en la moto también. Como vamos a tener más espacio, como si dijésemos, por la torre de navegación y etcétera, etcétera, pues bueno, al final poder tener huequitos para no solo tener el baúl, también tener la posibilidad de ser un poco caracol y llevar las cosas encima. Eso es, y también solucionar algo que te pase en medio de la etapa, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Al final es un problema que también puede ser muy grave. ¿Ves el sueño un poco más cerca? Sí, yo ya lo estamos tocando. O sea, que yo creo que es cuestión de tiempo, de que se animen unas pocas empresas más, que va a tener muchísima repercusión, o sea, que yo creo que, bueno, que tampoco va a suponer mucho esfuerzo. Así que nada, yo creo que esto está hecho ya. Suerte, Sara. Muchas gracias.